¿Se acuerdan de aquella vez cuando Nintendo quiso vendernos cartón? No los culpo si no. Bienvenidos a Mi Problema con Nintendo Labo, video donde hablaremos de este gran proyecto de Nintendo y qué salió mal. Y a ver, no es un video para tirar hate al producto como tal, ya que genuinamente pienso que Nintendo Labo fue y es una grandísima idea. Pero la ejecución del mismo puede que no haya sido la mejor de todas, si me permiten decirlo. Por lo tanto, no está exenta de problemas. Y vamos a ir analizando qué fue lo que pasó para que Nintendo Labo no fuera el éxito que se esperaba. Así que sin más que decir, comencemos. Crea, juega y construye. Con ese lema fue que Nintendo Labo se dio a conocer en el año 2018. Y es que recordemos que a Nintendo siempre le ha gustado innovar de una u otra forma. La Nintendo Switch en sí ya es una innovación en los videojuegos. Y a pesar de que sus características dan para crear productos increíbles y se le saca todo el provecho, casi nadie se atreve a arriesgarse con ello. Salvo Nintendo. Lo que querían hacer los directores con el proyecto era crear algo que solo se pudiera jugar con una Nintendo Switch. Según palabras de uno de los directores, el señor Sakaguchi, intentó primero crear un videojuego usando ambos Joy-Cons como uno solo. Pero esa característica ya estaba en Nintendo Wii, con el Wiimote y el Nunchuk. Luego pensó en usar de manera separada ambos controles para ambos jugadores. Y luego recordó que esa característica viene desde la NES. Así que se dio cuenta de algo que casi todos los desarrolladores después de One to Switch y la presentación de la Nintendo Switch olvidaron. La cámara infrarroja que tienen los Joy-Cons. Ah sí, los sensores de movimiento y el giroscopio también. Gracias a la cámara infrarroja es que funciona el piano de Nintendo Labo. Casi como si fuera mágico, sin botones, solo detectando las teclas y mandando la señal a la Nintendo Switch. Asimismo, gracias a que los sensores de los Joy-Cons funcionan por separado, quiero decir, cada uno es independiente y puede estar haciendo uso de los sensores de manera individual, fue lo que hizo que muchos de los juegos que hay en Nintendo Labo se llevaran a cabo. Por eso es que el juego de pesca funciona, porque cada control hace una función diferente. Y eso es algo que solo se puede hacer en Nintendo Switch, algo maravilloso. Lo interesante es que querían ir todavía más allá, y decidieron hacer que el mismo usuario fuera el que lo armara, y no venderlo armado. Es por eso que se eligió el cartón como material principal. Lo sé, suena a excusa de empresa para abaratar costos, pero es lo que dijeron los mismos directores, pues como este producto fue específicamente hecho para los niños, se decidió tanto por este material como la construcción para que ellos mismos, los niños, descubrieran cómo es que funciona la tecnología que hay detrás y que entiendan cosas de física básica. Pues su objetivo con Nintendo Labo, además de divertirse, era que aprendieran mientras juegan. Algo que no es nuevo para Nintendo, pues lo ha hecho muchas veces con distintos productos. Por eso, con tantas posibilidades y usando todas las características principales de los Joy-Cons, fue que lograron sacar 4 diferentes paquetes que vendieron por separado, y que incluían desde el piano hasta un volante o las más recientes gafas de realidad virtual. Realmente el proceso creativo tanto del concepto como del prototipo y del desarrollo son increíbles. Les recomiendo leer una entrevista que les hicieron a los directores, pues es muy interesante ver cómo fue que dieron con esas ideas tan creativas. Y les soy honesto, esto es Nintendo siendo creativo, y me encanta lo ingeniosos que pueden llegar a ser dentro de esa compañía. Pero ¿cómo les fue en el proyecto? Pues mal, todo mal. Sí, tuvieron sus ventas y todo, pero no fue el gran boom que pensaron que podía llegar a ser. Y es que no es para menos, pues el proyecto daba para más, mucho más. Pero debido a una serie de problemas que hablaremos a continuación, fue que Nintendo Labo no fue el gran éxito de Nintendo Switch. Verán, Nintendo Labo daba para más. Realmente, si hubiera funcionado como ellos querían, no hubieran sucedido ciertas cosas que hicieron recientemente. Por ejemplo, la baja de precio. Da a entender que se quedaron con mucho stock y quieren venderlos lo más rápido posible. Y tú me preguntarás, ¿qué tiene de raro que Nintendo haya bajado sus precios? Pues, es demasiado raro. Si eres consumidor de Nintendo, sabes que no es común que Nintendo baje sus precios. Y si lo hace, no es mucha la cantidad. En este caso, Nintendo Labo pasó de estar de 70 a 80 dólares a estar a mitad de precio. Lo cual no tiene sentido con algunas declaraciones que hicieron hace meses, ya que según ellos, se sentían satisfechos con las ventas de Nintendo Labo. Pero, si ese es el caso, ¿por qué bajarles el precio si están satisfechos? No lo sé, no me cuadra. Esto más bien me da a entender que no vendió lo que esperaban. Y es que, a ver, vendieron 1 millón de unidades, lo cual no es poco,
Pero muchas de esas unidades fueron compradas por escuelas, y no tanto por jugadores. De igual forma, no se comparaban las ventas que solían tener con los juegos casuales que sacaron en la época de la Nintendo Wii o Wii U. Además, el millón de unidades no equivale a cada uno de los paquetes, sino que entre todos se hace la suma de un millón de unidades, lo cual, si lo ves de esa manera, ya no es tanto. O sea, sigue siendo mucho, pero no para un producto de Nintendo. Y si luego reducen el precio a la mitad, y además cierran la web oficial de Nintendo Labo, la cual ahora te redirige a las gafas de realidad virtual en la página de Nintendo, da a entender que no fue el éxito que esperaban. Y hay distintos motivos por lo cual sucedió esto. Uno de ellos es el público objetivo. Nintendo Labo fue dirigido específicamente para niños, y aquí hay varios problemas. Uno de ellos es que dejaron de lado a todo el público casual que no son solo niños, lo cual es demasiado. Y he ahí una razón del por qué no vendió tanto, como si lo hubiera hecho si hubieran incluido a más público. Y es que Nintendo Labo daba para que tuviera un enfoque mucho mayor. Por ejemplo, el hacer que fueran compatibles con más títulos. El único que le sacó provecho a esto fue el de las gafas de realidad virtual. Y los demás realmente pudieron haber explotado el uso de los Joy-Cons con más juegos a través de Labo. Pero se entiende que no vendió bien y que de alguna manera eso no motivó a Nintendo a seguir con el desarrollo de más características del mismo. Además de que últimamente han estado más enfocados en el desarrollo de juegos, como hemos visto, y no tanto en la parte del hardware. Lo cual no es malo, pero sí para Nintendo Labo. Volviendo al punto anterior, el que Nintendo Labo haya sido de cartón como material y el público principal siendo niños, no es la mejor combinación que digamos. Muchos niños, en especial de 6 a 12 años, el cual es el público al que apuntaba Nintendo, no son tan cuidadosos con las consolas, mucho menos con cartón. Por lo que gastar tanto para que al día siguiente el niño lo rompiera o hiciera mal uso de él, creo que no era la mejor inversión realmente. Y eso me lleva a otro punto. El precio. $70 u $80 por cartón no es muy atractivo que digamos. Aún así sea un producto de Nintendo. Sé que hubo todo un desarrollo artístico y conceptual detrás, y además viene un software integrado con el cual funcionan los productos de Nintendo Labo, y que todo eso están ahí en los $80 que se pagan. Pero también creo que subestimaron mucho a su público, o en este caso, a los padres del público objetivo, quienes eran los que compraban dichos productos. Y aquí tengo que resaltar varios puntos. He visto gameplays del juego de cada uno de los kits y se ve atractivo. Realmente llama la atención. Pero también siento que la experiencia que te llevas con los juegos más allá de jugar un rato es solo probar la innovación. De alguna manera, por la duración de los minijuegos, se siente como una probadita, como una demo más o menos de tantas posibilidades que hay. Me explico, con el piano de Nintendo Labo es posible crear más juegos compatibles, no solo el que te viene con el kit, que realmente solo sirve para grabar tus propias canciones, pero pudieron haber seguido ese camino y crear, no lo sé, más juegos de ritmo compatibles con ese piano, pues no deja de ser un accesorio caro. Así como ese, los demás también se pudieron haber aprovechado de distintas maneras. Creo que el que más se aprovechó fue el de los vehículos, que era compatible con Mario Kart, o las gafas de realidad virtual que incluso son compatibles con Smash. Algo así hubiera sido muy atractivo para la gente. Pero de nuevo, el precio tan alto que tenían estos artefactos no animaban a comprarlos, y no le han dado el mantenimiento suficiente. Además, no ayudó mucho el hecho de que fuera meme en internet, y ahora muchos usan cartonero como insulto a cualquier persona que le guste Nintendo. Así que esa implementación creo que no fue la mejor estrategia. Digo, hasta apenas fue que los bajaron de precio, pero como ya casi nadie se acuerda de Nintendo Labo, es que no se han agotado. La razón más importante, creo yo, del por qué Nintendo Labo no fue un gran éxito, es algo que todos han criticado desde que salió Nintendo Labo: el material. Estar hecho de cartón fue una decisión inteligente, pero tonta a la vez. ¿Tonta? Por el precio inicial. Como dije, pagar $70 por cartón no era algo que todos estuvieran dispuestos a gastar. A pesar de que se han visto prácticas malas con Nintendo que sí aceptan los nintenderos, esta vez no fue así. Y era de esperarse, porque el cartón como material tiene una fecha de caducidad. Si alguna vez se te moja, se te fueron los $70 a la basura. Aunque, seamos honestos, esto también aplica con una Nintendo Switch, pero el cartón es menos resistente, y con el tiempo se va desgastando. Por lo que no llama la atención pagar tanto por algo que se siente de cartón, literalmente. Siendo que con ese dinero te puedes comprar productos más sofisticados del mismo Nintendo o de otra compañía.
Ahora, no sé si Nintendo siga extendiendo Nintendo Labo o termine el proyecto ya, pues con Nintendo Switch Lite, que no es compatible con Labo, y el más reciente Nintendo Switch OLED, que tampoco es compatible con algunos de sus accesorios, da a entender que a Nintendo realmente ya no le interesa tanto seguir por ese camino. De otra forma los hubiera hecho compatibles, como sí está haciendo con su software. Incluso llegaron a cerrar la página de Nintendo Labo, y si ahora entras te manda a la página de Nintendo del pack de realidad virtual. Y yo vuelvo a lo mismo, la idea no era mala, el concepto, el desarrollo, todo es genial, tiene su ciencia detrás. El problema fue la ejecución, el querer abarcar solo un sector de su público cuando Nintendo Switch es masivo. Digo, a fin de cuentas puede que su objetivo haya sido ese, enfocarse en escuelas y en temas educativos. Si ese es el caso, entonces les fue bien, pero es una lástima para los demás, pues si algo me gustaría que se hiciera en un futuro con Nintendo Labo, sería que apuntaran a un público en general. Porque ya vimos que con Labo explotaron las capacidades de los Joy-Cons y de la Nintendo Switch en general, y ese sobreprecio sabemos que se puede arreglar como lo están haciendo ahora. Yo estaría agradecido si en un futuro sacan algo así sin estar a sobreprecio, porque hasta ahora son pocos los juegos que exprimen los Joy-Cons. Luego de Nintendo Switch Lite sabía que pasaría esto, pero con OLED a lo mejor aún se animan a hacer algo diferente, pues yo sé que no soy el único que quisiera un título que explote las capacidades de los Joy-Cons, y a sus 4 años de salida de la consola, lo sigo esperando. Digo, ya sería una tontería si sacan una Nintendo Labo exclusiva para Nintendo Switch OLED. Ahí sí que no. No lo harán, ¿verdad? Nintendo が提供するソフトだけでなく、ソフトメーカーさんからもこれまで様々なジャンルのソフトを多数ご提供いただいております。これからご覧いただくダイレクトで、皆様にとって良いソフトとの出会いがあればと思います。今回のダイレクトでは、年内に発売が予定されているタイトルを中心に最新の情報をお届けしていきます。